Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, compañeros del comité, muy buenas tardes. A nombre de la Comisión Política y de la Comisión de Trabajo, sean bienvenidos a esta Asamblea de Jubilados. Prueba de supervivencia ordinaria de 2015, la primera. De acuerdo al SAI, los días de la letra A a la letra C, del 2 al 5 de marzo. De la letra B a la letra H, del 6 al 11 de marzo. De la letra I a la N, del 12 al 17 de marzo. De la letra L a la R, del 18 al 23 de marzo. De la letra S a la letra Z, del 24 al 27 de marzo. Ejemplos, si su primer apellido es de Parra, podrá acudir cualquier día entre el día 8 al 11 de marzo. Si es Nolasco, puede acudir del 18 al 23 de marzo. ¿En dónde se hará la prueba de supervivencia ordinaria para su comodidad dispuesto de dos centros de atención personal, CAP, en la zona metropolitana de la Ciudad de México? Doctores, doctor Lavista, esquina doctora Andrade, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc. Portales, calzada de Tlalpan, 1224, esquina Gran Bretaña, colonia Zacatelco. Delegación Benito Juárez. Siguiendo con la lectura, el día miércoles que estábamos aquí reunidos tratando nuestros problemas, del otro lado estaba un compañero que se dice Antonio Durán, atentando contra nosotros los jubilados y contra la organización sindical. Ellos el día jueves sacaron un desplegado en Milenio de lo más absurdo, de lo más canalla, de lo más ruin, en contra de los jubilados que atencionamos aquí. Ellos nos acusan que son 10.000 los jubilados y nosotros 8.000. Pero además de eso, ponen al secretario general de lo más insolente. Dicen ellos que ellos durante 30 años dieron guada sindical y que dónde está ese dinero. Están acusando a Roma, secretario general. ¿Dónde está el dinero que durante 30 años dieron ellos de cuota sindical? Entonces vamos a traer a los secretarios generales y a todos los miembros del comité y a todos los rentes, porque somos culpables de los gastos. Eso no se vale. Eso no es correcto, porque estamos acabando con los jubilados. Estamos acabando con los sindicatos nosotros mismos. Nos están haciendo un daño. Si aquellos son perversos, nosotros no debemos ser perversos. Eso es indignado. Si son jubilados igual que nosotros, ¿por qué ese ataque? Gracias a nosotros, a los 8.000 que estamos aquí, gracias a la Comisión de Trabajo que estamos aquí, gracias a los miembros del comité, todos los 26, porque los 26 actúan cuando se trata de un problema. Nuestra catorcena no nos falta. Nuestro aumento salarial no nos falta. Entonces, ¿por qué dónde está el ataque personal que están haciendo en estos momentos tan difíciles para el país? Es para el país lo que acaba de hacer el gobierno con ese par de granujas, que es el secretario general de Petróleo y Víctor Flores la Comisión Federal, acaba de acabar con toda clase obrera. Aquellos, ese par de cínicos perversos, entregaron al movimiento obrero. Todo lo contrario de aquí. Aquí tenemos un secretario general
con un comité y una comisión de trabajo. Y 8.000 jubilados que aquí están presentes cada 8 días defendiendo eso. Están defendiendo el movimiento obrero ahorita nosotros, aquí, con esto que estamos haciendo. No permitamos que esos perversos acaben con la vida sindical. Si no, los traidores, los curas, como es Víctor Flores y como es Dicha, nosotros no. Aquí tenemos una ventaja. Se pueden decir mil cosas, pero aquí cada año cambiamos a la representación de jubilados. Cada 2 años al comité, lo que no hace nadie. Francisco Hernández Juárez, desde 1977, es secretario general. Desde 1977, Francisco Hernández Juárez vino a pedirle ayuda a José María de Ricón, que era el secretario en ese momento. ¿Y cuál fue el lema para quitar al secretario general? No a la reelección. Y fue el compañero que pedía al mundo. Entonces, esas cosas que están sucediendo ahorita, yo no las veo muy bien, se están sacando por parte nuestra panfletos contra el secretario general, también de aquí, de aquí. En esos graves momentos, no creo que hace correcto ni una ni otra cosa. Entonces, aquellos tengan una justificación, el señor Ente Antonio Durán, y sé, jubilados que escribieron ahí en el milenio, pero aquí los 8.000, yo creo que no es correcto. Se ha arreglado ya, están en arreglos, pues, pero a la Secretaría de Gobernación para ver lo del aguinaldo, el 50% que les falta. Se va a informar de los 625 compañeros que ya están en proceso para que se compensionen o se jubilen. Entonces se está trabajando por parte de todos. Hemos ido el viernes mismo, a las 10 de la mañana, tuvimos una reunión aquí con las divisiones, tratando problemas de todo el sindicato, tratando problemas de todos los pensionados y jubilados del país que vamos a tocar en este momento. De ahí salimos a cerca de la 1. Nos fuimos volados a la Secretaría, a las juntas, la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde estaban los compañeros activos, los compañeros jubilados, peleando el amparo. Fueron 15.000 y tantos trabajadores los que firmaron para protección de los niños. El trabajo que hace el compañero Martín, algunos no lo hemos entendido, y hablo en plural, porque no va a decir que ustedes no lo han entendido, o a lo mejor no ha sido bien explicado y no se ha entendido bien. Pero estos compañeros estaban protegidos ya. Los que no firmaron perdieron esta protección. No es para el compañero Martín, como se está escribiendo, para que él recibe dinero, ¿no? Ningún nombre de los 15.000 y tantos compañeros aparece ahí. Ese compañero es Marta, que voy a pedir protección para esos 15.000 y tantos compañeros. Hay desinformación, pues a lo mejor la desinformación sale de mis compañeros representantes del departamento, o a la información, lo que escuchamos, no prestamos la atención de vida. El sindicato tiene que caminar bien, es como un coche. Cuando una rueda falla, ya no caminamos bien. Cuando falla el volante igual, así es el sindicato. Y no debemos fallar en el momento absolutamente nadie. La comisión de trabajo de los activos debe estar muy pendiente, y los activos también, para que no cometamos un error. Yo pido la unidad, que es lo más importante en este momento. Lo que acaba de suceder con Peña Nieto, par de asesinos de alumnas, tanto Víctor como el otro, es muy grave para el país completo, para los sindicatos. Nosotros, entiendo yo, me siento feliz de tener una comisión de trabajo, un comité que está defendiendo mi 14ª
está la catorcena, cuando vas a cobrar, el SAI se pone en un plan de evento. Cada catorcena yo iba agarrando, volví a hablar para decirle, no han soltado el dinero. En ese momento, el compañero Carlos Ovelar se dirige al SAI. Y en ese momento dice, ya Carlitos, ya Carlos, ya les van a pagar. Cada catorcena, no estamos asando a los jubilados. Lo que le acaban de decir a Petróleos y a Comisión, los van a mandar al Seguro Popular. Al Seguro Popular. El Seguro Popular es 70 pesos diarios. El Seguro Popular es lo que me dan a mí de pensión y Seguro Social. 70 pesos diarios, 2.000 y tantos pesos al mes. Atención médica, también. Ellos ya perdieron todo, Comisión. Les regresan el contrato 2008 y pierden todos sus derechos. Entonces eso debemos recalcarlo. Pero recalcarlo, están diciendo cada minuto, porque ese es un golpe mortal a nuestro bolsillo y a nuestra vida sindical. Nosotros como jubilados tenemos la pensión del Seguro Social, tenemos la sindical en la jubilación y estamos acostumbrados a otro poder de vida. Además de esta edad, que pasamos de 60 años, ya no aguantaríamos un golpe de ese tamaño. Un golpe como lo tiene Ferrocarril, como lo tiene la Mexicana de Aviación, ya nosotros no lo vamos a aguantar. ¿Qué hace? Pues muy sencillo, la unidad de los trabajadores. Hemos hablado que aquí podemos distintarnos, y lo ha dicho Martín, aquí podemos golpearnos aquí. Pero sacar volantes a la calle, agarrar ese aparato y faltar, y a lo que acabamos de hablar, no lo sacan a la calle. ¿A quién están perjudicados? A los 15.000 y tantos trabajadores. Todo el daño que hagamos aquí, que asistemos completos, todo el daño que hagamos a Juan Beso y Jesús, es un daño a los compañeros que están activos, sin resistencia. Es un ejemplo mundial, los hijos. ¿Cuántos meses que van a cumplir estos 15.000 compañeros? ¿Gracias a quién? Pues gracias a nosotros, gracias a ellos mismos y gracias al comité, y lo cual decir a su honradez. Porque estos pillos sin vergüenza, Víctor Flores y el otro dicha, tienen aviones particulares, tienen yates y todos los lujos. Sus hijos tienen carros para pasear por el perro. Lo que no hay allí. Entonces, la unidad de nosotros, a través de nuestros problemas y la forma como los resolvamos, es la forma en que vamos a salir avantes. Yo les pido mucha unidad para 2 meses, porque vamos a entrar en el país en las elecciones, y una vez que entremos en el cambio de diputados y senadores y todo eso, se va a olvidar nuestra lucha. Tenemos aquí de los padres de Guerrero. No nos abandonen, no nos abandonen, porque dentro de 2 meses entra la lucha por el poder, se van a olvidar de por qué poder, se van a olvidar de los desaparecidos y de los muertos. No hagamos eso. Hagamos una unidad férrea para poder salir adelante. Por mi parte, muchas gracias y bien recibido mis cargos de visitas. Gracias. Bien, compañeros. Mantente alerta a nuestra transmisión.